Hola amigos, es grato saludarlos desde la Plaza de los Coches, epicentro del sector colonial de Cartagena. Esta plaza está enmarcada por el Portal de los Dulces y la Torre de Reloj, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. La química farmacéutica aporta innumerables beneficios a la sociedad desde hace largo tiempo. En nuestra universidad se impulsan las jornadas de ciencia y tecnologías farmacéuticas. La quinta jornada de ciencia y tecnología farmacéutica se convirtió en un espacio que sirvió para intercambiar experiencias académicas y conocer proyectos en áreas de la salud, la enfermedad y la tecnología de medicamentos. Este tipo de actividades que básicamente consisten en unas jornadas científicas y tecnológicas en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas se realizan en el marco del Día Nacional del Químico Farmacéutico, con el fin de promover un poco y demostrar lo que desde la facultad se está haciendo. Los estudiantes participaron en la jornada presentando sus proyectos de investigación con acompañamiento de docentes de la misma facultad, además de la asistencia a conferencias y talleres relacionados con el quehacer profesional del químico farmacéutico. Aquí también tenemos la oportunidad de presentar trabajos, de escuchar diferentes conferencias, de actualizarnos en cuanto a lo que se está haciendo en la industria farmacéutica. El químico farmacéutico profesional de la salud es el responsable exclusivo del diseño, formulación, producción y control de medicamentos. De igual forma, su compromiso con la realización de actividades de atención farmacéutica para optimizar el uso racional de medicamentos a nivel hospitalario y ambulatorio. Para mí es un orgullo realmente ser químico farmacéutico, ya que he sido mi sueño siempre la parte química y la investigación. Significa ser un profesional íntegro en varias áreas de las ciencias de la salud y pues es un orgullo estar estudiando esta carrera. Al finalizar la jornada, estudiantes, docentes y directivos comentaron sus expectativas sobre las actividades desarrolladas para conmemorar el Día Nacional del Químico Farmacéutico. Directivas, docentes y estudiantes disfrutaron con mucho entusiasmo las actividades programadas para festejar el Día del Químico Farmacéutico. Para conmemorar el Día del Químico Farmacéutico, el Programa de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena organiza anualmente una serie de actividades académicas, culturales y deportivas en el marco de la Jornada de Ciencia y Tecnología Farmacéutica. La jornada facilita el encuentro entre las disciplinas que se ocupan de la salud, la enfermedad y la tecnología de medicamentos que rodean este colectivo. Esta jornada tiene como objetivos difundir actividades científicas, académicas de los estudiantes y profesores de nuestra facultad, conmemorando nuestro Día Nacional del Químico Farmacéutico. En esta quinta versión se hace homenaje a Germán Cobotono, químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, exdecano de la Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Cartagena entre los años 1953 y 1972, quien durante gran parte de su vida trabajó en el desarrollo de asignaturas como la farmacia galénica, revolucionando el pensamiento de los estudiantes. La conferencia pues tiene un gran mensaje, que es el ejemplo que el doctor Germán Cobo dejó en la universidad, el cual hoy en día es una filosofía empresarial. Laboratorio Gerco como empresa pues, tiene 64 años en el mercado y hemos querido hoy presentarle a los estudiantes todos esos aspectos positivos que ha tenido la compañía durante todos estos años, dejarle esa moraleja de que los estudiantes sí pueden llegar a tener un gran proyecto empresarial como proyecto de vida y que puede convertirse pues, en una gran alternativa laboral para los estudiantes. En el marco de esta jornada se hizo el lanzamiento de los libros Biotecnología de la Teoría a la Práctica y Farmacopea Vegetal Caribeña Tramil, productos de investigaciones en los que participaron como autores, docentes y estudiantes de la facultad. Vamos a una pausa y de inmediato regresamos con más Universo U.
El Portal de los Dulces es uno de los espacios más concurridos en la Plaza de los Coches de la ciudad de Cartagena. En este sitio se ofrecen manjares de la dulce gastronomía cartagenera y se respira el ambiente más bullicioso y atrayente de las ciudades del Caribe. Vivamente interesada en los enfoques académicos del conflicto armado en el país, la Universidad de Cartagena oferta la maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz. La maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz, programa ofertado por el Departamento de Posgrado y Educación Continua en conjunto con el Observatorio para el Desplazamiento Forzado de la Universidad de Cartagena, resalta la importancia de la academia en la resolución de conflictos. Conflicto Social y Construcción de Paz es una apuesta que hace la Universidad de Cartagena hacia la formación cualificada del recurso humano de la región. Digamos que el conflicto nos llevó a que nuestros profesionales fuesen llegando a atender las problemáticas derivadas del conflicto y hoy la universidad está dando respuesta a la necesidad de formación y cualificación de estos profesionales. El posgrado tiene como público objetivo a profesionales de todas las áreas del conocimiento. Este programa de maestría es interdisciplinario, pues la paz no tiene disciplina y pueden acceder a él todos los profesionales que de una u otra manera estén en programas de desarrollo y que estén trabajando en pro de la construcción de la paz. Los seleccionados tendrán la opción de cursar alguno de los dos énfasis ofrecidos por la maestría. La maestría tiene dos énfasis, que es transformación de conflicto y construcción de paz. Dentro de ellos estamos profundizando en lo que son las teorías del conflicto, no solo enfocados hacia el conflicto armado, porque el conflicto también se vive en las ciudades, se vive en lo urbano y desde allí tenemos también que prepararnos. Y el otro área es construcción de paz, que es pues trabajar desde las apuestas que hace la sociedad, las organizaciones y la comunidad y las instituciones hacia una cultura de no violencia y de paz duradera. La ciudad de Cartagena, mucho antes de que estuviésemos hablando de posconflicto o de posdiálogo, la Universidad de Cartagena siempre ha estado en el territorio, siempre ha estado acompañando a las comunidades desde el Observatorio para el Desplazamiento Forzado y allí hace presencia acompañando con metodologías, acompañando con incidencia y hoy desde la maestría hace más énfasis en la investigación. Después de la inscripción, los aspirantes a la maestría deberán presentar un texto de no más de 1.200 palabras en el que se exponga la pregunta de investigación o problema a desarrollar como trabajo de grado. A través del consultorio jurídico, la Facultad de Derecho brinda asistencia legal gratuita y forma líderes para el apoyo a las víctimas del conflicto. A pesar de ser calificado como el país más feliz del mundo, Colombia ha sufrido un conflicto interno cuyos inicios se remontan al siglo XIX, cuando nacen las rivalidades entre los partidos tradicionales y se genera lo que sería el principio del periodo más sangriento de la historia colombiana. Así comienza a escribirse el conflicto político actual que deja aproximadamente 6 millones de víctimas. Es importante que la gente sepa que en Colombia hay conmigo muchísimas víctimas de uno y otro lado. Yo soy un caso no especial, sino como tantos muchos que hay, donde he sido víctima por parte de las FARC y he sido víctima también por parte de las autodefensas. En dos eventos diferentes, en dos espacios del tiempo de mi vida diferentes, eventos muy complejos, muy dolorosos. Siempre he estimado que desde que tomé la decisión de perdonar esas cosas que pasaron en mi vida, de perdonar a esas personas que me agredieron, tomé también la decisión de no ser descriptiva en la historia. En este conflicto de medio siglo han actuado en la ilegalidad diversos actores armados que en las últimas décadas encontraron en el narcotráfico un gran aliado. Los esfuerzos del Estado por darle fin a esta guerra no han dado resultado, pero se trabaja en reconocer y reparar a las víctimas. La Universidad de Cartagena contribuye con la población vulnerable a través de un consultorio jurídico que brinda asesoría a las víctimas del conflicto. Bueno, el consultorio jurídico ha sido una construcción paulatina. Es importante que sepamos eso, que la comunidad universitaria sepa eso. Ha sido una construcción paulatina. Yo empecé con una oficina en el consultorio Antenor Barbosa, el del centro. Y bueno, ya fue tantas las personas que fueron asistiendo al consultorio que nos desbordamos en la atención
y la universidad, la dirección de la universidad decidió abrir un espacio exclusivo para las víctimas en la avenida Pedro de Heredia. El consultorio jurídico extendió sus servicios a los municipios de El Carmen de Bolívar y San Jacinto, con asistencia legal gratuita y formación de líderes en ruta de asistencia a víctimas. Actualmente tenemos varios procesos desde el consultorio y varios convenios que hemos firmado con organismos internacionales, con organismos locales, con el fin de fortalecer la atención que se le presta a las víctimas del conflicto y en aras de que ellos finalmente obtengan los derechos que establece la ley. Actualmente, Colombia dialoga en La Habana con las FARC, principal guerrilla en armas, en la búsqueda de un acuerdo definitivo que ponga fin a esta guerra interna. Aunque algunos sectores colombianos miran con desconfianza las conversaciones de paz, el proceso avanza y tiene gran apoyo nacional e internacional. Continuando con el tema del conflicto y las víctimas, nuestro director habló con la columnista y psicóloga Claudia Ayola, quien hace interesantes planteamientos sobre la narración de lo que ha sido y constituye la guerra interna. Comencemos con una inquietud. ¿Ha tenido el conflicto armado en Colombia una narración histórica adecuada? Hay muchas historias del conflicto que no se han narrado. La mayor parte de las narraciones que se han hecho son narraciones a partir del periodismo. Y es muy reciente la categoría conflicto armado. O sea, antes de tener esa conciencia de categoría conflicto armado, lo que teníamos era cubrimiento de noticias aisladas, hechos aislados, de masacres, de asesinatos. Te poníamos incluso, hacíamos una revisión muy, muy, muy breve, muy pequeñita, de algunas noticias donde eventualmente se cubrieron hechos que fueron parte del conflicto armado, pero que nunca se narró la dinámica estructural que sostuvo y que sostiene el conflicto armado aún. ¿El conflicto armado colombiano se ha narrado solo desde los medios de comunicación? Una experiencia que mencionábamos de mujeres víctimas del conflicto armado prefieren narrar a partir del arte. ¿Por qué el arte la consideran un mecanismo y una estrategia segura para narrar? ¿Desde cuándo hay una noción cierta del conflicto armado en Colombia? Esa comprensión de conflicto armado no se tenía porque es una dimensión relativamente nueva o muy nueva en el país. O sea, nosotros estamos hablando de conflicto armado hace poquiticos años. Antes había una negación, aquí había problemas de orden público, pero el tema estructural del conflicto, de las dinámicas del conflicto, de las tensiones, de la participación, realmente es muy nuevo. Y son verdades o narraciones que apenas empiezan a emerger y que todavía requieren mucho contexto y requieren mucho trabajo. ¿Qué papel debe jugar la academia en la narración histórica? Yo creo que desde la academia, y son los historiadores, los que tendrían que plantearse inquietudes y cuestionamientos al respecto. La gente considera que trabajar en el tema de ley de víctimas es buenísimo porque hay presupuesto. Y que quizás entre todos los temas y componentes que tiene la ley de víctimas, pues la cosa más cómoda es sentarse con unas víctimas a narrar. Muchos se hacen esta pregunta, ¿la construcción de paz en Colombia va por buen camino? Yo creo que ese empañetamiento que se hace sobre la realidad, tan arbitrario, tan rápido, se hace también en la medida que se ha puesto de moda el tema de construcción de paz. Entonces ahora ya somos constructores de paz. Y ahora la discusión sobre el conflicto no empieza a quedar de lado porque ahora lo que está en la agenda pública es el tema de la construcción de paz. Entonces, y el tema de la reconciliación. Está muy bien, por supuesto que la paz es la opción en la que yo creo y que muchas de las víctimas creen seguramente, pero no se puede volver este discurso, un discurso que niegue lo que incluso nos está pasando ahora. No fue lo que pasó hace muchos años, es lo que está ocurriendo ahora. ¿Quiénes? ¿Y cuántas son las víctimas del conflicto en nuestro país? Yo creo que en parte es entender que las categorías no son unas categorías tan absolutas. Por ejemplo, víctimas no es una sola categoría. Las víctimas son de muchas maneras. El más del 10% de los colombianos son víctimas del conflicto armado, mucho más, quizás el 12% de los colombianos son víctimas del conflicto armado. ¿Y ese 12% qué son? Son colombianos. Colombianos con distinta lectura del mundo, con distinta posición social, con distinta posición política. Entonces, no creo que esa polifonía hay que incluso hacer que crezca más. No entender solamente como hay un representante de víctimas, porque las víctimas son muchos horizontes. Este conflicto no es de dos orillas, es de mucho más. O sea, tiene muchas aristas. ¿Quiénes deben llevar la vocería de las víctimas del conflicto armado? Uno se sorprende viendo campesinos que no han tenido ningún tipo de formación educativa, pero alcanzan una madurez política que permite el debate, la argumentación, que permite, y lo alcanzan en su práctica de liderazgo, pero es que también estos liderazgos se aplastaron.
Lo que ocurrió en los últimos años fue también cómo esas organizaciones sociales se mancillaron, se aplastaron. Esos liderazgos que tenían formación los asesinaron. Los más resistentes quedaron, pero yo creo que hay que insistir en, por supuesto, darle aire a nuevos liderazgos. Eso es importantísimo. Vamos a una nueva pausa y al regreso les tendremos más historias aquí en Universo 1. En los últimos años se han establecido alrededor de la Plaza de los Coches hoteles de cadenas nacionales y extranjeras que amplían la oferta turística local. Un poema del Tuerto López, poeta por excelencia de Cartagena, inmortalizó el Portal de los Dulces, uno de los lugares más dinámicos y populares de la ciudad. ¿Cuál es la situación de los afrodescendientes en Colombia 21 años después de despedida la Ley 70 en 1993? El tema fue abordado en la Universidad de Cartagena. En el marco del aniversario 21 de la Ley 70 de 1993, que regula los derechos y deberes de las comunidades negras, raizales y palenqueras en el país, desde la academia se adelantan procesos de socialización para que estudiantes, docentes y demás interesados conozcan y se apropien de los lineamientos que reposan en la ley. La Ley 70 de 1993, que se considera como la Ley General de Comunidades Negras, a mi juicio y a juicio de muchos líderes nacionales, ha sido el mejor logro que hemos tenido las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, porque con ella hemos logrado el reconocimiento de nuestros derechos étnico, cultural, el reconocimiento de nuestros derechos políticos, social y económico. La existencia de esta ley abre canales de inclusión para los afrocolombianos en política, educación y participación ciudadana, los cuales son fundamentales para la sociedad y en los que las comunidades negras no tenían mayor participación. El Estado, a través de las instituciones, logremos realizar consulta previa a todos los proyectos de infraestructura que tenga que ver con comunidades negras. Hemos logrado hoy una sensibilización, digámoslo así, del Estado colombiano, aceptar la diferencia, con igualdad de acuerdo al artículo 7 de la Constitución Nacional. Hemos hoy logrado sensibilizar al Estado colombiano de la presencia de nosotros y el aporte que le hemos hecho, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico. Para los estudiantes de la Universidad de Cartagena, el conocimiento de la existencia de la Ley 70 de 1993 es importante, ya que les permite entender los derechos de estas comunidades en espacios como la academia. Es el reconocimiento de la diversidad cultural de los afro en Colombia, es proteger la cultura o la identidad afrocolombiana. Por ejemplo, también es rescatar, fortalecer ese reconocimiento, legado africano que está aquí en Colombia. Es importante que la comunidad estudiantil sepa o conozca acerca de estos temas, por ejemplo, la Ley 70, y para conocer los derechos de los afro acá en la universidad y fuera de la universidad. La comunidad afrocolombiana sigue estableciendo espacios para generar estrategias que le permitan mayor visibilidad en la sociedad. Sin embargo, sus aportes en diferentes disciplinas son constantes y cada vez más reconocidos. Durante 3 días se realizó en nuestra alma mater el segundo Congreso en Educación Popular y Praxis Social, con ponencias de expertos nacionales y extranjeros. En el Aula Máxima de Derecho se realizó el congreso que se encaminó a las acciones pedagógicas y culturales para el buen vivir, aportando conceptos para la educación popular y prácticas sociales. El congreso es un espacio no solamente académico, sino también un espacio abierto para el encuentro de las distintas formas de pensar. El objetivo, en pocas palabras, sería como comenzar a reflexionar en torno a la educación, qué cosas pueden llevarse a otro tipo de experiencias que superen los límites de la academia.
El Congreso abordó cuatro ejes temáticos enmarcados en la pedagogía crítica, la investigación, la etnoeducación, las prácticas sociales y movimientos rurales, donde docentes de distintas universidades del país y conferencistas internacionales socializaron sus experiencias. Creo que lo más importante de eso es que finalmente circula el conocimiento, circulan las prácticas de trabajo que hacemos nosotros desde nuestros lugares de origen. Entonces, pues es muy importante porque finalmente eso permite que abramos horizontes de sentido y que construyamos opciones también y alternativas de construcción de conocimiento. Uno de los problemas es justamente una falta de experiencia práctica realmente y de conocimiento de luchas concretas que se están dando ahí, lo que no le permite a los muchachos asimilar más cosas. El desafío es grande porque es sistémico. O sea, la educación debe cambiar en todos sus estratos, ¿no? Desde los que estamos frente a los niños hasta los que hacen las políticas educativas y los mismos gobiernos. Los asistentes resaltaron la importancia de espacios académicos como este Congreso de Educación Popular y Praxis Social y el aporte que brindan las temáticas planteadas a sus vidas profesionales. Es otra forma de ver la vida, de ver la academia. Es cómo se dinamiza la sociedad, cómo se genera un tejido social a partir de nuevos proyectos epistémicos que se desarrollan desde esas otras formas de aprender. La Universidad de Cartagena seguirá incentivando espacios donde la comunidad académica fomente discusiones y aportes a la educación con responsabilidad social en función de la transformación de las diferentes comunidades del país y del mundo. Llegamos al final de Universo U desde la Plaza de los Coches, nos despedimos. Agradecemos su amable compañía y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces. We'll be right back.